Buenos días, en Táchira. Amanecemos informándoles que comerciantes de San Cristóbal rechazaron que se extienda la restricción del paso por la frontera con Colombia. Dicen que en el ramo automotriz algunas ventas de repuesto han tenido que recurrir a vender hallacas, alquilar habitaciones o vender terrenos para recuperar lo que han perdido en esta temporada. En San Antonio y Ureña, los gremios empresariales denunciaron caídas del 60% en ventas y deserción laboral del 40%. Como se recordará, la restricción del paso por la frontera con Colombia lleva ya 4 meses y se basa en evitar el contrabando de extracción.